¿Cuál es la diferencia entre cilantro y perejil? Te lo explico en un minuto. No nos hagamos. A todos en algún momento nos mandaron a la verdulería por cilantro y regresamos con perejil o algo peor. Y es que el cilantro y el perejil pertenecen a la misma familia y tienen bastantes similitudes. Ambas son hierbas de olor, ricas en hierro y en antioxidantes. Pero a pesar de que las dos se compran por ramo, tienen sus diferencias. El cilantro tiene una forma redondeada y es de un verde más clarito y apagado en comparación del perejil, que tiene hojas más puntiagudas y es de un verde más intenso. El perejil fresco suele utilizarse para decorar o dar frescura a un plato, como acompañamiento de carnes frías o ensaladas, y se le suele quitar el tallo. Por otro lado, el cilantro es el que va picadito en los tacos. Se le pone a las salsas, el guacamole y el pico de gallo, o bien en el caldo de pollo. Así que si tu madre está haciendo cualquiera de estos, no hay manera de que te equivoques y le lleves perejil, a menos que tengas agnosia. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.